Mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, la televisión deshace, la televisión rige el destino de un país. Los anuncios de televisión nos obligan a usar determinado champú y también nos indican qué consumir. La televisión convierte en héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. A los y a las adolescentes la pantalla les ofrece el sueño de pasar de cenicienta a príncipes y a princesas, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca. Qué lejos está la profundidad de Calderón de la Barca, de los reality shows actuales que por unos cuantos pesos ridiculizan y envilecen a sus participantes.